La dignidad está en nuestras manos. PRT. Algo de villerismo deberá querer decir, yo no lo sé en este momento. Lo voy a decir realmente. ¿Puede ser más villero? ¿Por qué tienen? ¿Qué derecho tienen de pintar la pared de otra persona? ¿Tan villeros pueden ser? ¿Qué revolución? ¿Qué dignidad, hermano? Ya desde que estás pintando eso perdiste toda dignidad. Tienes que dejar de festejar las estupideces si querés. Dignidad, estúpido. Let's go, let's go, let's go. Now that the dream is on the road.
que pronto explotará. Dirija la segunda como si me quiera escapar. Entre tanta envoltura que nos hace que hace tiempo saben que yo estoy en contra. Bueno, justo ayer miraba un video que la gente no se queja porque tiene que dejar propina en los lugares que ir a comer. Los bares, los lugares. ¿Cómo es eso? Yo digo, no, por lo menos, tan estúpido puede ser, viejo. Qué triste tener que depender de que vos no te puedes preparar un café, ¿no? O sea, no te preparo un plato de comida, tenés que depender de eso. Y ahora los tipos exigen dejar propina. Yo estoy a favor de la propina igual. Sobre todo en el tema de la comida. Es como una servidumbre, ¿no? El tipo te pone, no es lo mismo ir y comprar un detergente o comprar una Coca-Cola en un almacén, que alguien te sirva el plato y te ponga la servilleta y te entrega el cubierto. Me parece que es algo como de servidumbre. Entonces eso, si lo consumís, tenés que dejar. Si no querés dejar, tenés que cocinarte vos. No es tan difícil la cuenta, ¿no? O sea, me parece a mí. A mí me chupa un huevo ir a comprar afuera, realmente. Al contrario, estoy totalmente en contra. Bueno, cosas que estoy en contra, no las hago. Es así. No siento el deseo. La gente está deseando todo el tiempo ir a comer afuera, ir a tomar un café a tal lado, ir a comer una pizza a tal otro. Ahí me chupa la pija, realmente. Había un tarado. Un video que tengo de Virrey del Pino ahí del barrio San Javier, me dice, no sirve, por el vocabulario, ¿no? Por cómo hablo. No me chupa la pija, hermano, si no te gusta cómo hablo, anda a ver al Momo o a Lesa Mateo, que esos tipos hablan políticamente correcto. Es más, hay un canal que se llama Políticamente Correcto, creo. Suscríbete a ese canal, no me eché las pelotas, me dijo, realmente, yo no estoy acá para. No hago videos para ser políticamente correcto y hablar bien y que vos te creas que el mundo está. Yo estoy acá para marcarte toda la mierda que hay, que son pobres. No quiere decir que yo sea perfecto, ¿no? Realmente. Esta es la donde el básquet de la Argentina resumida en un tipo, buscando, por lo menos tiene la bici, pero por lo menos.
en moto sin casco, cualquier cosa, el auto en caballito en la vereda, subido a la vereda, dos ruedas, una calle de esta mierda, doble mano. Así que, es una cosa realmente. Otros estúpidos después, parados, porque Flybondi canceló, no sé qué motivo, qué pasó. Viejo, te tienen agarrado de las bolas. Por eso después cuando yo digo que el chico de este Logan debería aparecer vivo o no, pero tendría que saberse qué pasó. Pero posta, ¿no? Que salga burlando a decir pasó tal cosa y ya sabemos. Se está metido burlando. Hay algo muy oscuro en el este estúpido, dejan las varillas. I want to say, estoy muy feliz de volver a verlos. Esta noche voy a tratar de hablar un poco de español. Un poquito. Pero obvio, inglés. I didn't know I would find.
folks. It's great to be here. Yeah. All right. Okay, here we go. De la pizzería. De la pizzería. Chagüe, y esta que voy a doblar es Avenida Eva Perón. Bueno, ya Eva Perón, imagínate. Mirá lo que es este paso a nivel acá, destruido. Paso a nivel no, pero la parte donde tenés que subir y bajar, bueno, paso a nivel lo pasás re bien. Mirá lo que es el asfalto acá. Nah. El dedito único que rescato que dice Libertad. Acá esta vuelta es un clásico, acá Merlo. Que hay ahí adelante. Para este lado, ya después de las vías, aparentemente se llama Avenida Patricio, que es la ruta 21, en realidad, o no, bueno, me parece. Después lo voy a decir bien cuando edite el video. Bueno, esta es calle Colombia. Parque Cultural Libertad. Parque Cultural, que es una cultura de la mugre. La mugre que hay al costado. De la pizzería. Porque es un parque cultural, mantenerlo limpio, hermano. Es el estado vos, tenés esta mugre así. Es decir, la gente mugrienta, sí, está bien. Los barrios están llenos de mugre. Vos sos el estado. Tenés esta mugre. Iluminado así, un cultural del culo es. Esto que es acá a la izquierda, Hospital Municipal, también, imagínate. De la pizzería. Odonto oftalmológico. Padre Juan Carlos Martínez. Me han tacho basura, hasta las pelotas. Esta sigue siendo Colombia. Qué villero que son acá, Merlo. Merlo es uno de los partidos más mugres. Más mugres. Está al nivel de Moreno casi. Moreno más mugre todavía. Pero Merlo está, mirá este estúpido de las luces, mirá, mirá. Mirá lo que es manejar. Es la mañana, ya son 6:30. De la pizzería. Vos mirá lo que es manejar con la oscuridad, con todos estos estúpidos. Con esas luces, mirá este enfermo que viene allá adelante, mirá. En el teléfono estoy viendo una luz azul, bueno, es la luz blanca. Vos mirá, ¿cómo puede ser tan estúpido? No tiene nadie que lo quiera, que le diga que va molestando con esas luces. Ahí le tiré la salta. Bueno, 9, hermano. Ponele las luces que vienen para el auto, las que son irregulares, bien y es suficiente. ¿Cómo le vas a poner esa basura? Y si no ves bien, no manejes, o ponete anteojo. Pero no tenés derecho a estar matando a todo el mundo, rompiéndole la retina con eso. O sea, bueno, yo por esta voy a ir hasta Jufré. De la pizzería. Acá las de costado son de tierra, mirá el lomo aburro.
es una chanchada el lomo burro ese, porque poner un lomo de burro que te reduzca la velocidad realmente, ¿no? Que te parta el auto y te da sentada. Esta a la derecha es asfalto, a la izquierda es de tierra. Esa loma de burro está mejor. Pero hay algunas que las hicieron como diciendo, bueno, es una lástima porque este asfalto, más o menos, parece nuevo. Otro estúpido más, mirá, con las luces. Fíjate. Mirá las luces, mirá, mirá, mirá. Es un Chevrolet Cruze. Bueno. No viene con esas luces de fábrica, hermano. Ponele las luces que tienen que ir. O comprate un auto si te gustan esas luces, que venga con esas luces homologadas. Que si vos ves alguna camioneta nueva que viene con luces de LED de serie, no te encandilan, o sea, están realmente hechas, bueno, como todo lo que funciona bien, más o menos. Eso es una basura. Y acá mira lo que es esto. Ya hay como un detergente en el piso. Pasa de ser barro con agua, es como algo que vos tocas el freno acá y se activa la vez. Esta es Jufre, la que voy a doblar a la izquierda, también el bonte. Que el bondi llegó a la esquina con un poco de respeto, pero a veces no tiene paso. Mira, se mete en calle de tierra. ¿Sí? A veces no tienen paso y pasan en la esquina acelerando. Cualquier cosa. Esta es Jufre. Bueno, nada, gente, quería mostrar un poco. Porque hace rato que no venía acá a Libertad. Y que es una mugre realmente. Que es acá cuando llega a la esquina, y ese caminando por el medio de la calle es de Walking Dead, hermano. ¿Qué te pasa a la gente? Aparte, ¿qué problema tienen? De las peceris. Ay, vení de acá, ¿no? Mugre, yo no sé por qué esta agua está en el piso. No sé, esto es un peligro. Aparte está mal iluminado. Mirá lo que es acá. Mirá lo que tengo. Mirá cómo tengo que hacer. ¿Qué es eso? Claro, con esta venía el bondi y destruye todo. Como con el agua, más el bondi, más los que hicieron el asfalto, que chorearon seguramente, lo hicieron para que pasen bicicleta. Pasa el bondi y el agua y te rompe todo. Lo único que se pega es al piso, pero no se pega nunca al exterior de una esfera, y mucho menos si está en movimiento. Así que, por ende, no se curva. Nosotros no somos borregos. Y bueno, esto fue No lo verás en televisión. Mirá el perrito. Perrito te trolea en el tráfico también, ¿eh? Chau, chau. De la pecerí.
brought up the late, great Jimi Hendrix. Jimmy, he's a beautiful guy. Thank you.
Canción para mi hermosa esposa Nancy, que está acá con nosotros esta noche. What's for you, Nancy? Shine, and she would cry.
Gracias. Por acá, hoy me tocó volver a pasar, ya estoy saliendo de lo que es la calle de tierra, está la próxima ya de asfalto, la comilla, ¿no? Asfalto medio, bueno, con zanjas, mugre, ruido, todos son de tierra. Creo que casi todo. No estoy sentido yendo hacia la avenida Intendente Federico Pedro Cruz. Una vergüenza lo hicieron con la gente y con los detuvieron también, ¿no? Porque más allá de que yo no los quiera, la calle te pone loco, lo que sea. Están haciendo lo que hacían en cuarentena, ya estaban mirando eso. Ahora están haciendo un acto de presencia. Y ayer bajaban a la. Ayer o anteayer bueno, bajaban a la gente del colectivo como en la época de la cuarentena. Y los revisaban y le hacían perder el tiempo. Bueno, lo que tienen que hacer es cuando agarras un tipo que es un asesino. Tenés que pagarle con la misma moneda, no puedo decirlo, o sea, bueno, en Instagram lo digo, pero acá no lo puedo decir. ¿Se entiende? O sea, lo que tenés que hacer es agarrar a los delincuentes. ¿Cómo vas a estar molestando a la gente que viene de trabajar
y hacer perder el tiempo al chofer. Eso fue, yo lo entendí como un mensaje de decir, bueno, querían seguridad, ahora chúpenla. Bueno, esto es detrás del barrio de los paraguayos. Parte 4, parte 5, ya me olvidé cuántas veces lo hice. Ahora, esto, yo más que nada quiero que vean esto. Esta es la parte llegando a Russo. Cada vez está peor, la basura cada vez arranca de más atrás, hermano. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. ¿Qué hace la señora? Un tipo ahí con un gorrito, una señora con un palo. ¿Qué hay que encontrar acá? Mira lo que es. ¿Una enfermedad? ¿Qué vas a encontrar acá? Y se nota que pasó un camión acá, la máquina, la pala. Esta es Juan Lavalleja. Y esta que voy a doblar a la derecha es Russo. Federico Pedro Russo, fue intendente acá de la Matanza. Yo voy a doblar en la primera, que es Juan de Aragón. Mataron al colectivero. No se crean, para mí son capaces, y no es por defender a ningún político, ¿no?, pero de ambos bandos, los peronistas son capaces de haber mandado a matar a la policía ahí en Retiro, y estos de delincuentes son capaces de haber mandado a matar los de Capital, digo, ¿no?, los del PRO, los de Macri, mandar a matar al colectivero para hacer política. Nosotros no somos borregos. Y esto no lo verás en televisión. Chao, chao. Acá atrás también hay parque.
for while it lasted. To make a record, make a disc, so they did, and the song we're going to play now is that song. Esta es la primera canción que grabaron los Beatles. In spite of all the danger, but all that may be, oh, oh, I'll do anything for you, anything you want me to, oh, oh, in spite of all the heartache that you may cause me. Thank you.
de metal duro por sentimiento. Es fija como era si estás presente, brindando aguante con quienes sienten. Como yo siento latir en la sangre mía, salvando mis días junto a su sonido brutal. Mi vida resiste su ruina, es el reflejo de mi presente. Sin él no hay nada que me contente. Por eso sigo siguiendo en su camino. Yo igual soy parte y no me rindo. Las voces de discoteca no tienen cabida. No, en esta movida yo repudio toda esa careta. Primero esta coqueta lo casaré. Porque me sobra aguante y alzo mi voz, evitando el hablarme del ladrón. Desenmascarar esas muecas y sus fingidas historietas. Esto que digo ya lo siento. Que no te miento. Tonight. Everybody go dance around. Everybody go feel alright. Everybody go dance around tonight. Everybody go dance around. Everybody
but sing it in our mind. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You will all be waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Fly into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. Waiting for this moment to arrive. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night. Esta canción la escribí para mi querido hermano John. Excuse me, John. ¿Dónde hay que poner los edificios? Nosotros las ciudades no se fue, porque hay que imputarle un coste al edificio. Y entonces, claro, ese tipo de problemas derivan después pues que pues muchos chicos y chicas fracasan, que la educación no se adecua a las necesidades de los estudiantes. Son problemas de cálculo, corregidos por otro tipo de cosas. Pero en general todas las políticas públicas se le puede aplicar también si se estudian desde esta perspectiva. Desde esta perspectiva, no la perspectiva normal de la ética, sino también de problemas de cálculo. Es decir, como cuánta justicia, cuántos jueces, cuántos juzgados, cuántos tiene que atender cada uno. Y eso se puede aplicar a todo. ¿Qué precio hay que ponerle a la educación? ¿Tiene que ser gratuita, una tasa, los libros de texto, todo ese tipo de cosas? ¿Cuánto tiene que costar un libro de texto? Ese tipo de cosas, de debates, o en la justicia, o en las obras públicas, ese tipo de cosas, son problemas en última instancia. Turn.
we met. Well, I suppose you could say that we were playing hard to get. They didn't understand a thing, but we could always sing. And what about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. I never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, you are in my song.
Thank you.
Todo por los precios lo sorprenden, chico. ¿Está soda o no se sirve bien? No se sabe bien. Vemos si claramente la botella y el medio vaso. Aquí, a ver. ¿Qué está haciendo? El famoso cigarrillo pedido en la plaza, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, y la gente que lo reconoce por su simpatía, seguramente le brinda todo lo que él pide. Bueno, acá ya estas imágenes son tremendas, el horror, ¿no es cierto, Marcelo? Sí, vos sabés que Kiko come medio kilo de PVC por día. Es un dato realmente importante, pero vemos ya la inteligencia. Bueno, y ahí un poco la alegría de Kiko, y no la pierde, ¿verdad? Del buen humor. ¿Cómo están? Para todos los niños. Music guides us through the rain. Don't be late.
And this song, Esta se la dedico a mi gran amigo George. No, you're not in tempo. No. Stop it! That's okay. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she moves me, I don't want to leave her now. You know I believe in her now. Somewhere in the smile she knows that I don't need no other lover. Something in style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in her now. Thank you.
Okay, you sound like you're in a singing mood. You want to sing? Okay, so sing this next song. In the middle of it, I'll say, now you. And you will sing most beautifully. Okay? Okay? Okay. Bueno,
Sweet love and heart and love.
Very good, whatever it is. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my she is standing right in front of me, picking words of wisdom, let it be. Yeah.
Llego a la esquina y miro para el lado que tengo que dar paso. Y miro de cortesía para el otro lado por la duda que aparezca un imbécil. Y no va que aparece. Está bien, venía mirando igual, pero tan estúpido puede ser. Hoy en día, no puedes andar ni en bici en contramano, hermano. Y hay mucho tráfico, hay mucha moto, hay mucho auto, no se puede. ¿Cómo vive la gente? La señora sale a sacar la basura, está bien, está fuera de horario todo. Sale con un terror. Razón, no la estoy criticando. Al mismo tiempo, seguro que se juntó a ver el partido y dice: vamos, Argentina, a tu sentimiento no parar. Bueno, pues, el nivel de estupidez, un poco siento empatía cuando la veo sacar así la basura, y por otro lado, me da un poco de asco cuando después los escucho cantar que Argentina es un sentimiento y no puedo parar. Seguro que sí. Están llenos de idiotas. Si no son estúpidos, no sé qué son. Parece a mí, capaz que estoy equivocado y son todos vivos. Siento que Argentina es un sentimiento y no pueden parar. Al único que le parece que las cosas están medio podridas, que todavía seguimos pagando todo dos veces más, más del doble en algunas cosas, como Santiago. Un país es llamado de primer mundo, ¿no? Y encima ganamos tres veces menos. Menos por ahí. Ya que un europeo te gane 1.200 euros, acá el sueldo mínimo. No sé, es un poquito de lugar. Si te la ganan, un blanco. Entonces, bueno, todavía no lo voy a fenestrar a Milei porque, o sea, para mí es una basura. Massa, como el Alberto Fernández. Pero no lo voy a fenestrar porque dicen 7 meses, está bien, yo soy una persona razonable. Voy a poner ahora el artigo. No hay problema. Pero cuando pase un año y medio y siga pagando, por decir algo, la Play 5 la siga pagando el doble en dólares, o más del doble, entonces ahí ya va a estar, aunque esté dolarizado, aunque esté lo que sea, igual que en los 90, en los pero en con dólares, y entonces así, claro. Yo entiendo que por ahí algo que vale 500 dólares en Estados Unidos vale acá 550 por los gastos de envío, 600, 100 dólares más, pero está bien, pero más del doble. Yo, la verdad, no sé cómo lo pueden explicar. Ahora todavía te lo explican porque no hubo el peronismo de esta, está bien. En el medio tuvo Macri 4 años. Cuando pase un año y medio, dos de Milei, ¿qué van a decir? Ojalá que no tengan que decir nada y esté un éxito el país.
A mí no me parece. Con toda esta manga de idiotas que dicen que Argentina sus sentimientos no pueden parar y hay un chico desaparecido. O sea, y la gente festejó igual la Copa América con gente desaparecida y trata de personas. Y seguramente en los festejos, yo estuve en la calle a esa hora. En los festejos. Estaba lleno de delincuentes, vos salís a festejar y decís que Argentina su sentimiento y no puedes parar. Y al lado, si no te robaron mismo en los festejos, ese mismo que tenés al lado festejando, te puede robar en cualquier momento. Los chorros y la gente más o menos de bien. Los chorros está bien, son chorros, que se puede esperar, pero yo digo, la gente más o menos que tuvo una oportunidad en la vida. Tenés que usar la cabeza y no estar arengando este país que te escupe la cara, viejo. Realmente. ¿Cómo se permite? ¿Cómo se acepta, mejor dicho, no? Pagar una fuente. Mirá, más a mí que el semáforo. Mirá el semáforo. Dos cosas. ¿Cómo se permite, cómo se acepta, mejor dicho, pagar una fuente? Yo me decís, bueno, de emergencia que pague la fuente está bien. Mientras hay un plan del gobierno y se está ejecutando ya en 7 meses, eso sí se puede reclamar. Tiene que haber funcionarios que hayan tenido. Se va presionado a mi hermano. Yo quiero que la plata, si no quiere que la devuelva olla en cana, quiero que la devuelva. Que se la devuelva la fuerza, se la saque. Si se sabe que lo vale. No digo solamente que la devuelva. Que la devuelva. Que la devuelva. Que la devuelva. El tipo que hizo una obra. Se va a hacer eso. No se va a hacer eso. Está pasando eso. Me explican, pero no me contestan lo que yo estoy preguntando. Yo estoy diciendo, hay un plan de gobierno para que se me vuelva la plata que se robó. Entonces me chupa la pija, mi ley y todo. Si el plan no es devolver, dijeron de todo en campaña que iban a sacar los registros del fútbol, que iban a sacar la BTV, que iban a sacar una chota. En 7 meses, sin ningún recurso. Todavía no me escucho, ya igual, más por detrás estoy de culo con la política general, con todos los políticos, la gente todavía, bueno, dice, el estado te cuida de los políticos, bueno, los libertarios son ahora, no sé, en el culo limpio, no sé hasta qué punto. Dijeron cualquier cosa para ganar, prometieron cosas que sabían, en serio, que no iban a poder. Peor, más allá de que los políticos sean una basura, puede saber casi todos hoy en día. La gente tiene la culpa. Uno no puede decir que atendía su sentimiento y lo puede parar. Porque esto es una basura, hermano. No es que yo lo digo, es que es la realidad. Es la imagen de esa señora sacando la basura como si ella fuera un delincuente. Para meterse otra vez rápido en la casa porque tiene miedo. Yo a mis abuelos no lo vi hacer eso. Yo mismo de chico, mis viejos no lo hacían eso. O sea, éramos libres de abrir, entrar, salir. No digo que era perfecto, pero no era este villeraje que es ahora. La gente acepta eso. O sea, al mismo tiempo que pasa eso, vos decís que Argentina es un sentimiento y no podés parar. Yo, a mí me explota la cabeza, no lo puedo entender. Habría que ponerse de culo y decir, mirá, hasta que no aparezca la gente, hasta que no se pueda esperar el colectivo tranquilo, hasta no hacemos nada, ¿verdad? Nada. Vamos a ver de dónde sacan la plata. Porque la realidad es que yo, hablemos de gente más o menos trabajadora, te puede ir un poquito mejor que al otro. Te tenés que limpiar el culo vos mismo, tu mugre te la limpias vos, te tenés que cocinar. Son ellos los que no necesitan, porque si vos le sacás a la empleada doméstica todas estas conchudas, estos hijos de puta, y decís no te laburo, no te hago esto, no te hago lo otro, te junto la caca del perro. No te... Bueno, ellos son los que no van a poder resistir, no nosotros. ¿Se entiende? Pero para eso tenés que estar en una posición donde vos más o menos no tengas que pagar, el mínimo de la tarjeta, estás endeudado, estás como un estúpido que te fuiste de vacaciones, usaste la tarjeta, fin de semana largo, te lo pones para hacer pedido ya, para servirse el partido y con el caviar y esto y lo otro, y bueno, entonces vivís como un esclavo. Y tu esclavitud, tu decisión de ser un esclavo nos arrastra al resto. Y tenemos que terminar aceptando algunas cosas que sabemos que son injustas, pero no nos queda otra porque la mayoría son estúpidos.
entonces. La torrecita de control allá arriba, al fondo de los palos. Entre el palo primero y el segundo que están ahí a la derecha arriba. Mira lo que es eso. Eso, bueno. No puedo decir mucho de lo que es, pero. ¿Algo bueno te parece que puede llegar a ser? A mí no me parece. Bueno. Entonces el problema acá lo tiene la gente. Porque si a nivel mundial hay estúpidos, obvio. Pero por lo menos tienen algunas cosas resueltas, como la inseguridad. Ahora vos ves los españoles también. Es como en Argentina, se te usurpan la casa y no lo sacan. Hay empresas que se dedican a desocupar de la casa. Loco, yo tengo el título de propiedad en la mano. Soy yo el dueño. No tenés que mediar ninguna palabra, nada. Al sumo le das un aviso. 15 minutos para desalojar. Y después se vienen los tiros y vas preso, viejo. Y si no, entonces es una joda todo. Por eso no voy a votar. Hay cosas que son sentido común y evidente. Están totalmente tergiversadas, o sea, no. A nadie le importa, qué sé yo, no sé. Realmente. Fíjense la concha de su madre. Yo sé que las cosas que digo son. Son duras, ¿no? Porque bueno, pero mucha gente no le gusta, muchos se te suscriben del canal por eso, ¿está bien? Por eso vos ves un estúpido que estaba mirando en la pantalla principal de YouTube que decía. La pizza de no sé dónde, hace dos días había subido el video, tenía 75.000 visitas, acá en Argentina. ¿Se entiende por qué? Porque yo salgo haciendo videos, es decir, vamos a parar completamente hasta que aparezca el nene y se desbarate la trata de la persona y van a decir, no, vos estás loco, eso no se puede. Entonces mejor me pongo a mirar una pizza, como compra el tipo y se come una pizza. Pues una pizza puede tener un poquito mejor de sabor o no, pero tampoco es. Este es una pizza, viejo, 75.000 vistas, ¿eh? Eso te da la pauta, tenés al momo, y a eso te da la pauta de que la comida ligera. Y este estúpido que va adelante, ¿por qué va tan despacio? Yo no lo puedo creer. Se encierran ahí con los vidrios polarizados y van, se empiezan a llevar un sol. Después si ya estaba curado de arriba. Así que bueno, gente, eso quería decir. Hace mucho que no subí un video. Volví, estoy otra vez, no sé por cuánto tiempo, pero bueno, nada, tengo algo para decir, porque me decían, ¿por qué no haces algo? Tiene que desapareció, hay corriente, también los conectivos. Se comen que era el pomberito, que se lo llevan él, y vos decís, realmente, el pomberito. Puta que te parió, no mereces ni el aire que respirás, hermano. ¿Cómo te puedes llegar a creer eso? La gente, si la dejás, se lo cree. Dice, claro, ¿cómo no voy a decir algo? Sí, lo que digo es lo que habría que hacer realmente. Yo, se me desaparece un chico de mi familia y vos me pones un micrófono y yo no estoy como el padre ahí, como un estúpido. Ni siquiera te lo contesto. Y si te digo algo en el micrófono es una única vez para decir que son todos unos hijos de puta. La justicia la hago yo, viejo. Vas a salir a hablar con la prensa. ¿Qué va a ser la prensa? No es una chota, si son todos los mismos dueños los medios. Después de la operación que hicieron en el 2020 y toda la mentira que dijeron, ¿vos seguís creyendo en los medios? ¿Mirás la televisión? No, 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 veo en los comentarios, no se olviden si se pueden suscribir y dejar un like, porque veo que los videos tienen visitas. No digo que mi canal tiene muchísimas visitas en los videos, pero tengo un par de visitas también. Pero hay videos que tienen, no sé, 120 visitas y tienen 20 likes. Pero tampoco tienen después 100 dislikes. Por lo menos dale dislike. O dale like o dale dislike. Dale algo si no miras un video. Alimentá el algoritmo. Es la manera en que te va a mirar la estúpida, vos no sabes, realmente. Es la manera que. Te va a ir ofreciendo en la pantalla principal temáticas de a vos te guste o no te guste. Si no te gusta, no te lo ofreces. Si vos no das ni like ni dislike y lo mirás, capaz que no te gustó y te lo va a seguir ofreciendo. No te gustó y no te lo vuelve a ofrecer. Es así. Así que eso les pido. Si pueden suscribirse y dar un like, al llegar hay que pedirlo, pues si no lo vas a hacer. Así que bueno, nada. Será hasta el próximo video. Esto fue No lo veas en televisión.
very special for me. I get to sing with John again. ¿Quieren más? ¡Sí! Ok. You're standing with a food thing.
Okay, thank you. But ya nos tenemos que ir. Es hora. Before we go, we've got a lot of people to thank. We want to thank the guys out front. We've got Pablo out there on the lights. We've got Steve on the Pablo on the sound, Steve on the lights, and we've got this great crew, Paulie Becker and all these guys on the screens. This is the best crew on the entire planet. I want to thank this fantastic band of mine. Rusty, Mike, Abe, the Brooks. And we want to thank the Hudson Yawns. Yeah. And most of all, as usual, we want to thank you. Fantastic. Once there was a way to get back home. Once there was a way. Smile, smile, smile.
You're fantastic, thank you. Well, hasta la próxima. See you next time.